gracias a quien ya está viendo en imágenes. Cuando hemos ya estado buscando la reconstrucción de los hechos, los vecinos nos refieren que el individuo que ustedes ven en este techo, que está ubicado en una vivienda casi a una cuadra y media, Lobo Messi, hace usualmente esto casi todo por temporadas, casi todas las semanas. Es un sujeto que ha tenido problemas hasta con una de nuestras colegas, con Sonia Castilla, también en su momento tuvo una gresca similar. Y es conocido por tener estas actitudes, estos arrebatos, estos desencuentros emocionales, mentales. Y bueno, en la noche de ayer, a promediar las 9:30 de la noche, quien sufrió, en este caso, toda la furia de su cavernaria actitud y comportamiento, fue María Cayhualpa, que ustedes han visto al inicio de las imágenes. Ha sido tan, pero tan alarmante el hecho, desató tanto pánico entre los vecinos del pasaje El Álamo y estas cuadras de la avenida Mariscal Benavides, que como ustedes han visto en imágenes, no solamente ha salido casi todo el vecindario, como si estuviese pasando una procesión, sino que se desplazaron decenas de policías, de efectivos policiales, no uno, no dos, no tres, han sido decenas de efectivos policiales. Yo más o menos creo que han sido entre 15 a 20 policías que han llegado a esta vivienda con el único fin de reducir a este individuo que fue plenamente identificado y que, como ustedes vieron en la imagen, lamentablemente tétrica, que hemos mostrado al inicio, ven ustedes ahí el charco de sangre que hay en el piso, la agresión ha sido brutal contra María Cayhualpa. Este señor, si no intervienen los vecinos, pudo haber matado, pudo haber asesinado a María Cayhualpa, la trabajadora, amiga que conocemos, trabajadora de la Municipalidad Provincial de Cañete, nombrada, tiene años trabajando en la Municipalidad Provincial de Cañete, la señora María Cayhualpa, ¿no? A la presencia ya de los efectivos policiales, la familia tuvo que hacer lo inminente, lo más responsable. ¿Qué cosa es? Abrir las puertas y reducir al agresor. Reducir al agresor que no se sabe hasta esta hora si estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, de algún alucinógeno, de alguna droga, del alcohol. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que es una persona agresiva y que también hasta recibí el testimonio en horas de la noche. Ahí ustedes lo van a ver al individuo. Y quizás ustedes han topado con él y han sufrido también quizás algún arrebato, alguna agresión. Este es el individuo que lamentablemente vejó, maltrató, casi ha mutilado el rostro de la funcionaria María Cayhualpa, vecina de San Vicente, conocida, si es porque es muy conocida María Cayhualpa, la familia Cayhualpa es muy conocida en San Vicente Cañete, y que bueno, recibió toda la furia, toda la demencia, toda la salvajería, se puede decir, de ese señor que ustedes están viendo en imágenes, que como reiteramos, ya tiene episodios, ya ha tenido antecedentes de agresión, de buscar esto, la gresca a cualquier persona en cualquier parte. Les contaba que en horas de la noche, mientras conversaba con mi esposa de este testimonio, recibíamos la información muy privada de que una señorita había denunciado a este individuo porque la estuvo acosando, la estuvo hasta su centro de trabajo, hasta su casa, que esta señorita, no voy a decir el nombre, que es una cosmetóloga muy conocida en San Vicente de Cañete, joven, ella bonita, definitivo, bonita es la joven, tuvo que cambiarse de domicilio para evitar a este individuo. Entonces, y ahí miren la policía, el trabajo de la policía. La policía pues se ha desplazado por algo que era vehemente. No se imaginaba ningún vecino de San Vicente que vive en este sector de la avenida Mariscal Benavides, en el pasaje El Álamo, de que iba a registrarse así este hecho un domingo al promediar las 9:50 de la noche. O sea, el pánico se desató abiertamente en toda la calle San Vicente.